Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amiga Rosy del canal Huitzilis Suculentas Mágicas y más. Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a trabajar con... ¿qué creen? Con el plátano. Ustedes se preguntarán, ¿qué vamos a hacer con el plátano? Bueno, quizás ya muchos sepan y conozcan qué es lo que podemos hacer con el plátano, o realmente con la cáscara del plátano o banana, como lo conozcan en su lugar de origen. Bueno, yo aquí tengo ya cáscara de plátano. Lo que yo hago es picarla, y ahorita les voy a explicar qué es lo que, para qué nos ayuda o para qué vamos a utilizar esta cáscara de plátano. Yo aquí tengo esta cáscara de plátano o banana, la refrigeré para poder juntar otro poco. Ya lo demás lo tengo picado. Entonces yo por lo regular lo pico de esta manera, o los corto así en trocitos para poder utilizarlo en mis plantas. Entonces les voy a explicar cuáles son los beneficios de la cáscara de plátano, y de hecho no nada más del plátano, sino también de cualquier otra fruta. Yo a esta la voy a acompañar con esta cáscara de papaya. Las voy a juntar porque es lo que junté en estos días para poder hacer este video. Entonces vamos a picarlo así y enseguida les voy a explicar qué es lo que podemos hacer con esta cáscara. ¿Sale? Bien, hablemos sobre el abono de cáscara de plátano. Las cáscaras de plátano tienen muchos beneficios para nuestras plantas. Su importancia consiste en las cantidades de potasio que estas cáscaras de plátano o de banano contienen. Este mineral transporta los nutrientes por las plantas y fortalece la formación de flores y frutos. Es importante mencionar que los fertilizantes orgánicos son una opción ecológica, sostenible y económica para mantener saludables las plantas. Nuestras plantas, nuestras suculentas, y bueno, hay que taparle, como vemos en el video, para evitar que esta llegue a atraer a los insectos y vengan a afectar a nuestras plantas. Bueno, es fácil identificar cuando nuestras plantas o suculentas les falta potasio, ya que sus hojas se ponen amarillentas o rizadas, y este es el momento adecuado para utilizar este valioso abono. En la fotosíntesis, el potasio regula la temperatura y cierre de los estomas, y por lo tanto regula la absorción de oxígeno. En las plantas, el potasio es una fuente de energía importante para muchos procesos químicos que tienen lugar en las células de la planta. El potasio desempeña un rol importante en la regulación del agua en las plantas. El potasio tiene un rol importante en la actuación de muchas enzimas relacionadas con el crecimiento de la planta. La deficiencia de potasio en las plantas, tenemos la clorosis, que es un color amarillento y quemaduras marginales en las hojas medias y bajas de la planta. También tenemos lo que es el crecimiento lento de las mismas, tolerancia disminuida a los cambios de temperatura. La deficiencia de potasio se traduce en menos en las plantas. Como resultado, la planta o las suculentas serán más susceptibles al estrés hídrico
y a cambios de temperatura. Tenemos también la defoliación. Esta es que si no se corrige la deficiencia, las plantas o las suculentas deficientes en potasio y pierden sus hojas antes de lo que debían. Bien. Ahora hablemos del uso de la cáscara de banano o de plátano. Se puede cortar en pequeños trozos estas cáscaras de plátano o banano y hacer un hoyo en la maceta, como lo estamos viendo en el video. Colocamos un poco de estos trozos y lo tapamos con el mismo sustrato. Esto lo podemos hacer aproximadamente una vez al mes, ya que pues sí ayuda muchísimo a nuestras plantas y suculentas. Otro uso que le podemos dar a la cáscara de banano o de plátano es hacer un té de banana, si ustedes así lo desean. Bien, ¿qué es lo que vamos a utilizar para hacer este té de banana o de cáscara de banana? Vamos a utilizar 5 cáscaras de plátano, 1.5 litros de agua y una cacerola. Video. Bien, posteriormente vamos a colocar en la cacerola 1.5 litros de agua y lo vamos a dejar ahí durante 5 minutos en la lumbre o al fuego. Y lo vamos a dejar reposar. Posteriormente, una vez frío, lo vamos a guardar en... Y listo, podrás usar una parte de tu fertilizante y 5 partes de agua. Ya podrás regar tus plantas y suculentas y verás los resultados. No olvides suscribirte, dar like y activar las campanitas de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Saludos!